of the Wild Hunt lay defeated. As to Ciri with her exceptional gift, her story was hardly done. The sorceresses helped the Witcher determine that Ciri and Avalach were somewhere on Unvik. Geralt and Yennefer set out to find them. Hola, mis books y glitches. Aquí Ron, y seguimos de nuevo con The Witcher 3 Wild Hunt. Seguimos después de unos días que hemos estado con calma. Si bien sí que os hice el de viernes al sábado un directillo. Están unos días ya decía. Bueno, os lo puse también por aquí que he estado con alergia, resfriado y está tocado de todo. Así que, bueno, madre mía, ¿no? Lo que nos espera. Así que ahora que ya estamos mejor, vamos a ir a saco. Y eso quiere decir que voy a mirarme porque no me acuerdo exactamente. ¿De armas? No. De armas creo que tengo que tener todo mejorado, más o menos, ¿no? 79%, 98, vale. La de hombres estaría en repararla por si acaso. Repararla, 90%. Una de estas de aquí. Venga. Y lo que quería realmente es alquimia, sobre todo. Estas espadas, ¿no? Vale, último repaso. Antes de empezar, algo que podría ser un capítulo intenso, creo. Pues bueno, lo que decía, ya hemos pasado la alergia, así que volvemos con más fuerzas que nunca. Así que... ¡Avalach! Te tenemos ganas. Mira, a saber que no me va bien, no me ven que me traicionen y jueguen detrás de mí. Geralt, so unfortunate. I'd hoped you wouldn't have to witness this. Me da igual. Where's Ciri? Nearby. Listen. Que me da igual. I've heard enough of your bullshit. Draw your weapon. Let's get this over with. ¿Qué es que te perdí en la vida, chaval? Me has engañado. Aquí me engaña y sale con vida. Ponme a prueba. Que me da igual. Avalach speaks the truth. I asked him to help me open the tower because I aim to enter it. A ver. Didn't think it worthwhile to tell me, warn me of your plans. Pues si sería algo malo me capturaban, imagino. I'm sorry, I know I should have. But I feared you'd not understand. Feels like I'm talking to Yennefer. Leave with me, please. I will, girl. Once I emerge from the tower. If I emerge. Why the hell would you do this? The Wild Hunt's been defeated. Me da que no, ¿no? The White Frost has not. El frío blanco. Eso es nuevo, eso no está explicado en las pantallas de carga, ¿eh? The prophecies are true. I have seen worlds bound in ice. I know what awaits you. Only the Elder Blood can stop the White Frost. Only I can stop it. Me da ganas de esta última, pero se ha metido por en medio. Y es porque sabe que, no la, que si no, no nos lo cargamos. Así que imagino que. You don't have to make this sacrifice. You're wrong. The White Frost is inevitable. It will come to freeze the worlds one after the other, eradicating all life. Only I can stop the destruction. I've given it much thought and made my decision. There's gotta be another way. What can you know about saving the world, silly? You're but a witcher. This is my story, not yours. You must let me finish telling it. Eso tiene razón. Hasta ahí. Ahí no puedo discutírtelo. Ah, no. Buena suerte. Es su historia, este es el juego de ella. Perhaps I should have told you. I see
understood. Claro. Know you better than you think. Don't keep me waiting. Venga, lo que nos interesa, gameplay con Firi, va. ¡Hostia! ¿Sabes más? ¿Os acordáis, no? La forma de animarla, la táctica legendaria para animarla. Ups, se me ha roto. Cuando el Z es fogarse también. Con la despedida del que le salvó. Parece que hemos hecho que no se arrepienta de nada, al menos. Espero que se te dé fuerzas, Tiri. Puedo haber estado por otros sitios. Total, ya puedo viajar por... Puedo viajar por el tiempo y el espacio, no es problema. Me imagino. Wizima, la capital de la... capital. Bueno, Wizima. Más bien. Algunos destrozos, ¿no? Me han dicho. Con el repelente. Es que algo termina, algo comienza. Sigue al chambelán. Vale, pues venga, guía. Hostia, 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 ¿qué ha pasado? Espera. Vale. Chambelán de mierda, venga, va. Sigamos. Vale, ha pasado tiempo, no sabemos cuándo, eso está bien, supongo. Pero... Hombre, veo que me reconoces. Veo que eres un hombre de cultura. Supongo que ahora nos tengo que dar la bronca de Emir, imagino, claro. A ver, el frío blanco lo detuvimos. Por lo que parece, el pepinazo pegó. Dime, mire. Así que imagino que te haya salido Firi viva, ¿no? Vale, está reunido por lo que veo. Bueno, lo está esperando ahí. Enough. Acaba de hacer un fallo en la barba. Vale. Speak. Siri is dead. Hostia, no. How did it happen? The white cold.
They're familiar with the prophecy. Ciri tried to stop it. She did, but paid the ultimate price. Hostia. Where is the body? Sí, I doubt it'll ever be found. Ni siquiera nosotros, claro. Who else knows? Avalach, Elven Sage. But I doubt you'll find him either. Sí, es demasiado listo como para que lo encuentres. She's decided to stay in the north. Provided you don't object. I don't. And you? ¿Yo qué? No es asunto tuyo. Realmente, con lo que ha pasado, no creo que podamos ser... Podríamos ser bordes realmente y que diesen por culo, pero a fin de cuentas te acabamos de decir una mala noticia que nos ha afectado tanto a ti, que era su padre biológico, nosotros hemos considerado adoptivo, así que... Plenty of work for witches after a war. I'll travel east, maybe north. Did Cirilla say... Did she ask you to convey anything? No hablamos de ti, sinceramente, lo siento mucho. Podemos decir esto, pero nunca hemos dado prioridad a Emir. A ver, Emir no tengo por qué deberle nada y siempre me ha caído como el culo y ha dejado patente siempre. Pero pongamos el caso de que somos realmente, es como si fuésemos dos pares que hemos perdido a su hija. Yo creo que entiendo que en este momento, tal y como estamos siéndolo, que no es empatía, no es piedad, simplemente es aguantar el dolor de la pérdida, yo haría esto. She regretted not getting a chance to say goodbye. Did she tell you this? Really? Didn't have to. She wanted to make peace. I know that. If there's nothing else. There is, but you may go. Witcher, I do not wish to see you ever again. Tranquilo, la sensación es mutua. No te preocupes. Seguramente morirás antes de que nosotros podamos dejar de jugar. Eso no me lo esperaba, sinceramente. Pensaba que lo había hecho bien. Tendré que mirar. No creo que no para grabar, pero tendré que mirar entonces que si había alguna decisión que no hubiese sido la correcta. ¿Quién puede hacer tira del Temeria? Vale. Quizá hacer Geralt del Virgen del Prueba no era buena idea, a fin de cuentas. Need help with your wagon? Think we'll be all right. Aye, you betcha. We'll manage. True. The barrels are ample, but we shall pour some off of each soon. Change is coming. True. No denying it. Nilfgaard flees. Yet here it seemed nothing could move them. Nilfgaard se ha perdido la guerra entonces. There's wine behind too. That's generous. ¿Tú quieres ayuda, seguro? Sure you don't need any help. I believe we will manage. Where are you headed? Nearest inn, by the looks of it. Yeah. Supposed to meet someone first at the former campsite of the Nilfgaardians. Con Navala, quizá. Yennefer. Triss. Ve a la fortaleza en ruinas, vale. Pues me llevo un poco de cerdo a la plancha, si nos importa. Vamos, arde. Vamos, cual Lucky Lock. Marchando hacia el oeste. Y un caballo ahí random. Muy bien. Por aquí. Vale. Aserradero. No queda ninguna escena. Tampoco quiero cortarlo por si acaso, por si lo hay algún corte o algo. ¡Hostia, hostia, 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 hostia! Mira, este es el cargo de los de Nilfgaard, ¿no? Vale. Ahora que pienso, tenemos para subir de nivel. Un puntito de nada. Pero bueno, mejor un puntito que no otra cosa. Venga ahí. Y guardaremos lo que creo que será la última partida guardada seguramente del juego base. Así que avancemos.
Ya estamos llegando de todas maneras. No hay ni enemigos ni nada. Lo cual me escama bastante. ¿Qué hacía yo? No hay ni enemigos. Vale, vale, sí que hay enemigos. Lejos, pero los hay, los hay. A ver, Sardin, no empecemos. Ah, hostia, esto me suena. Yo estaba por aquí. Sí, la famosa fortaleza, ¿os acordáis que subíamos con...? ¿Qué tipo de subir con el caballo? Hemos estado, hemos estado. Claro. La Orifendif Guardiana, cuando antes tenía otro nombre. Monedas de Orens. Si salto eso, me escoñaré seguramente, así que... Claro, sí, sí. ¡Epa! ¿Por aquí hemos estado? Master Ort. Así no me suena, tal cual. Probably got held back. Vaya. A meditar. O quemar plantas mientras meditamos. Unas horas después. You're late. Soldiers. Blocking the roads, I know. No matter. You have it. As agreed. 38.5-inch blade. Venga. Weight just under 40 ounces. Silver-plated siderite steel core. Glyphs and runes both the length of the blade. Pedazo espada de plata. Madre mía. Beautiful. Been in this trade for 3 decades. Only the best swordsman of the coin for my wares. Tengo toda la pasta acumulada en un juego, o sea que... Whatever had a better weapon, you ought to trust me. Reputation precedes you, Master Ort. I'd never doubt you. The inscription, as you asked. La inscripción. El rayo que corta la oscuridad. Hostia, es que las dos son guapas. Cirael es el nombre. También es Cirael el nombre de ella. No, Cirael. Cirael. Swallow. Classic Elven speech runes, no styling, simple and precise. May I? It is yours. If you'd like to test it, had my lackeys put out a training. Hola, hola, hola. Madre mía, qué tochada de espada. Mm-hmm. Your payment, gems only, as requested. Claro, así el dinero no tiene, no tienes que acuñar, ¿no? Ni de nombre. Heard a striggers prowling the Maribor. Una strige. Thanks. Need to visit the tavern first, but after. Who knows? Good luck on the path, Witcher. Pues espada que nos llevamos al canto. Mola. Y aquí podemos también. ¡Ay! No puedo. Más objetos, más objetos. Más objetos. Sí. Ah, pero es el nivel de abajo, ¿no? Y no me dejan correr, por lo que veo. Vale. Mejoremos esto de aquí. ¿Qué? ¿Pone inventario lleno, tío? Ah, que claro, que voy con demasiado peso. La hostia. Vale, pues supongo que... ¡No! Mierda. Espera. Pues tiraremos algo de peso, ¿no? Pues no voy a correr. A ver. Muchas espadas aquí que se han quedado acumuladas, que no pasa nada. Y la de Ciri. No nos aumenta nada tampoco, espada de plata. Tiene el mismo daño que nosotros. No, no tiene daño. Tiene impacto crítico, experiencia adicional, pero no tiene. No aumenta el daño. Ah, vale, y aquí se han quedado todas las espadas, ¿no? Vale, muy bien. Ahora sí que puedo correr, gracias. Tenemos que ir a la posada, muy bien. Por aquí no. Pues, vale. Está quedando un capítulo. ¿Cuánto? Pero es interesante. Vosotros no sabéis cuándo he venido yo. Vale. Me dices que lo pruebe, pero realmente no decís nada. Por cierto, a la siguiente misión. ¿La posada está lejos o qué? ¿Puedo hacer un teleport y ya está? Vale. Entiendo que no habrá ningún problema.
De acuerdo, ya estamos en el puente de Canción Triste, que es como se llama el lugar. Y pinta que esta aldea. Incluso te muestra un señor y protector. Está un poco jodido todo esto, ¿no? Por lo que veo. ¿Qué opinas de aquí? Bueno, vamos a empezar el estilo de Minko en la taberna y liarnos, ya sabéis. Hay problemas en las tabernas siempre. Entonces es un regalo. Hostia, claro. ¿Cómo voy a ser tan tonto? No he caído. Esa capa solo puede ser una persona. Era obvio. ¿Por qué iba a dudarlo? ¡Qué tonto! ¿Cómo me la ha jugado el juego? No idea. For the cockatrice. And we've a new contract. It won't pay much, but I think it worth the toil. You've been busy. Toma, te has ganado. It's yours. Lo flipa. Dice, bailala, vas a flipar. No te flipes, no te flipes. Let's try it out then. ¡Oh, oh! Vaya, y con esto. Con este final, ahora sí que sí. The Third Northern War ended. The invader from the south achieved complete victory. Robbed of Radovid's tactical genius, the Northern Realms could not withstand Ymir's countless legions. Black banners appeared over Novigrad and all Redania. Weary of rebel raids, Ymir Var-Emrys conceded, restoring Temeria as a realm in liege to the Empire. When the guerrillas laid down their arms, the Emperor shifted his forces to other fronts. Through Nilfgaard's victory, Temerians got their country back, and history once again proved a consummate trickster. Having dealt with Radovid, Ymir of Var-Emrys did the same with enemies domestic. The Emperor's loyal spies named all who had conspired against him, traitors, soldiers, and aristocrats alike. Though their mutiny had only been a murky plan, the Emperor showed no mercy, as was his wont. While the continent bled engulfed by war, Skellige bloomed ay, ay, under Saracen's rule. La reina. Unlike those who had come before her, the young queen did not raid foreign shores, looking instead to her people, tending to her land. The island-bound nation prospered, though its fangs of yore were dulled. Cyrilla, Fiona, los colmillos de antaño subieron. Chose the life of a witcher. Perdieron su filo. Geralt taught her all he knew, every skill he possessed. Then each set off on their own. Soon, word of the ashen-haired witcheress had spread throughout the north, from the Yluga to the mountains of Kovir. Qué grande. And what of Geralt, you might ask? Well, eso es otra historia, ¿no? On as before, giving hand to mouth, job to job, on the road, ever coinless. Eso me pasó a mí, siempre sin dinero. To talk about the old days and speculate what could have, would have, might have been. Siempre sin dinero. No sé si en el juego normal le pasa igual, pero en mi caso ha sido muy clavado. The Witcher 3 Wild Hunt está basado en la novela de Andrzej Sapkowski. Y ahora esto le ponemos fin oficialmente. ¿Qué?
Yo, con permiso, os atamos los créditos. Porque esto aún no ha terminado. La historia llena de Rivia ha llegado a su fin. Puedes seguir recorriendo el mundo en busca de contratos de brujo y aventuras, pero todo volverá a ser como era antes del último capítulo del juego. Las misiones relacionadas con la trama principal no estarán disponibles. Hasta eso ha quedado. No Game Plus, exacto, bueno, ya nos conocemos, así que utilizas. Sí, sin problema. Así que con esto, ahora sí que sí, debería. Estamos en nivel 35 con la tontería, ¿eh? O sea. Telita, ¿eh? Me he portado bien. Y aquí tenemos el comienzo de las dos expansiones. Tenemos la primera, teóricamente esta siempre es importante. No por nivel, la primera es las primeras víctimas del mal y luego los embajadores de la tierra y el vino. De hecho ya tenemos marcada. Y no estamos muy lejos precisamente. Así que ahora que lo pienso. Muy bien, pues como básicamente... A pasarnos el juego nos devuelve a un estado anterior de la última misión, es decir, de volver a la posada. Vamos a aprovechar y empezar con las DLCs. Empezaremos con Hearts of Stone y luego iremos con Blood and Wine. Que igualmente creo que la historia, creo que teóricamente avanza posterior de los eventos del final del juego. Hasta donde quedo entendido, a lo mejor me confundo. Pero al mismo tiempo os deja todas las misiones válidas para que las puedas completar. Así que ahora que me he estado por llegar aquí, me he quedado en una guarida donde había un montón de arañas gigantes de las que... Y me quejaras de Bloodborne y todo eso. Así que vamos a la finca de los Garin y vamos a empezar la DLC. Este capítulo seguirá siendo de juego normal. Ya me entendéis, eso quiero decir. Pero para la siguiente ya empezaremos en condiciones de la DLC ya. Así que esté por llamarlo igual la serie. Tal como está puesta, seguimos llamando como esa saga de Witcher y ya está. No haremos nada en especial. Hablar con salvajes. Emperador. Ese emperador me puede besar el culo. Pues empecemos a DLC. Vamos a ver qué por aquí. Hi, mate. Your mug's not familiar. What is it you want? Looking for Olgierd von Everick. Ah, that'll be inside. Pues vale. Madre mía, todos tienen el mismo pelo, ¿no? Vale. Madre mía, tú estás con tatuajes y yo aquí con la armadura ya y ni mis mejores galas. Olgierd von Everick. I'm looking for him. None here by that name. Bueno. Can't help wondering. Who are you? Who do we look like? A crew of cutthroats? Or a band of former soldiers who got lucky? Ah, but that's where you err, because we're sons of nobles, all. And daughters. So, gonna tell me who you are, precisely? The Redanian Free Company. The Wild Ones, folk call us. Going to the boar in our coat of arms. Se ha mencionado en el juego, ¿sí? I was told I'd find Olgierd von Everick here. Someone's made an arse of you, brother. Que se ahoga y todo. So maybe you can make up for that and help me, brother. Something tells me you and me have got different minds. A buenas horas. Váyatela. All right, Ungus, you've had your fun. I'm Olgierd. Tell me, what brings you here? No, I'm Olgierd. Bueno, ya estamos. Not likely. I'm Olgierd. Se me están hinchando la napia. Vamos a ser amables, no tenemos nada aquí. I'd love to stay for more laughs, but time's short. Whoa, shit just got serious.
Hear about the monster in the sewers. Seems old Geert von Everex offered a bounty on it. She was serious from the start. Goes without saying with a Witcher. How's that? The purge, you lot of emotion. It's why you're all stiff. Hey! You think they shoved a long pipe up your arm? Vamos a hacer un poco de magia entonces, Geralt. ¿Qué te parece? All right, Master Witcher. Chests are done. Weathered a good bit as it is. I'm impressed. Come on, I'll take you to Olgierd. ¿Qué? Pero es que me pillase a hostias con vosotros de ahí. What do they call you? Geralt of Rivia. Bit of advice, Geralt of Rivia. Once you meet Olgierd, try and pique his interest. I gotta pique his interest. He's the one wants a monster dead. Cierto, y por tanto voy a guardar. Aye, but he don't need you to kill it. So, y entonces, ¿qué cojones? You gotta grab his attention, and he's one to get bored mighty quick. You all right, Ducky? Vale. Pues muy bien. De momento esto pinta como unas de las misiones de siempre. Vale. Ottoman, sir. You've a guest. Do you know what types of sculptures fetch the best prices? Statues of deities, busts of kings, and nudes. And what have we here? A naked wench. What do you think of her? Voy a fingir, ¿no? Interés. Frankly, gotta say I prefer the work of Pax Gernst. Ah, the Kaveri School. Are you an Oxenfurt man? No. Know some folk who graduated from there, though. I used to like Botticelli. The life he could breathe into a chunk of cold stone. But I look at it now, and it seems just a rock, ideally proportioned. Not a flaw on its surface. Painfully perfect. Ah, arriba. As lifeless and boring as a boulder at the roadside. Era evidente. That's better. More interesting, at the least. Very well. And now to the matter at hand. Let's rejoin the company. Partake of some refreshment first. Entiendo la solicitud que quiero hacer con lo de los agente perfecta por las cazo marcas que me llevas, ¿no? Long live the Ataman. Long live the Ataman. Long live the Ataman. Come and drink with us. Well, we haven't a choice now. Vale, si lo dices. Fetch us some wine, dear. And a nibble or two. No, is some special occasion? Or just feel like feasting? Every occasion special. Today we celebrate a dubbing. Whose? Squire Herador's new sabre. I've hit on a name for her. Fair sabre, I dub thee. Está un poco borrachillo, ¿no? ¿Qué cojones? En fin. I've no clue what it is. Only that it's deadly. I'd not have bothered had my cook not become his victim. Ooh. The way she prepared game, I'd no equal. Vaya maricas, tienes en los brazos ahora que me fijo. Hey. She went to a fair with a sister or cousin, matters not. Daft wench convinced her a prince transformed into a toad lives in the Oxenfurt sewers. And you know, women, each craves a prince and will wade knee deep through shite to get him. Vissi was no exception in that respect. Down she went, never to return. Wasn't the first, it seems, either. Vaya. A ver. Hey! Leave her be! Is there any way to treat the lord of the manor's daughter? Bueno, modales. Now, where were we?
Oh, yes, the contract. So, you'll check it. Bueno, me queda otra. A ver, la recompensa, chaval, primero. Como siempre. Never you mind that. Return with the beast's head, and you'll have leave to take anything you wish from here. Awfully generous. Still, I'd prefer to agree a specific amount. Ooh, fine. How much would you like? 300, 400 crowns? 450. Agreed. And that'll be in addition to whatever mementos you wish to take. ¿Por qué está tan dispuesto a aceptar el precio? Esto me huele mal. Nunca he visto a nadie tan dispuesto, ¿sabes? Que le dé un precio bastante caro. Bring me its head, and the reward shall be yours. Que tenemos espadas totochas, pero 450 no es precisamente una recompensa. No sé, me da... Algo me ha dado las vibraciones aquí. Ah, tenemos que ir a las cosas de Oxenfurt. Escena. Hey, you! Post papers! Name's Geralt. But I'm gonna call you Puss Papers. Yeah. That problem. Get to the point. Got an offer. Potentially lucrative Puss Papers. Someone's killed me mate. Maya. Name was Clivert. You're to figure out who did it, then cut the bugger's head off. Why not avenge him yourself? Seems like you all relish swinging your sabers. Aye, we do. And if I knew who'd axed Clivert, I'd have gutted him ages ago. Thing is, I don't. But you see a lot with them puss papers. You'll track him down. Continua. Keep talking. Clivert dealt Fistech. A few days past, he rode to Bowden to take a delivery. Never came back. Been there? Actually seen his corpse? No, but Clivert was one damned reliable orson. We was to meet. He didn't show. Can only mean he's dead. Find the bastard who did this. Find him and kill him. I'll pay top coin. Need to think it through. Clivert's got a scar on his forehead. Not unlike yours. Spot that, you'll know it's his body. Said I'd think about it. Know what, Puss Pete? One look at a bloke and I know what he's made of. Pero ¿qué narices? You do what I ask. I bet anything on it. Look for me in Oxenfurt. Ah, vale, quiere en Oxenfurt igualmente, me vale. The main square. Bueno, o sea, que ir a Oxenfurt sí o sí. Vale. Sardinia está ahí. Pues sí, pues supongo que podemos ir directamente por ello. A Rosa por el campo de Gules. Ah, vale, sé que es aero azul. ¡Ah! Aquí sale todo lo que podemos hacer, que es de la DLC. ¡Hostia! Eso es interesante, que sea color azul. No tengo ningún contrato. ¡Ah! Pues, hostia, eso mola. Pues entonces tenemos dos misiones. Es Novigrado. Bueno, las dos son Novigrado, todo se ha hecho. Vale. Muy bien, pues... tenemos dos misiones, Ibico. Lo que no entiendo muy bien dónde está el punto de teleporte aquí. Ah, que nada, vale, aquí al lado. Pues aprovechando que tenemos la misión de Rosa sobre el campo de Gules, vamos a hacerla primero, porque la otra misión nos lleva a otra punta y Oxenfurt nos pilla lejos, así que ya que estamos aquí al lado, relativamente aprovecharemos. Con lo cual vamos a ver primero esto que es. Esto es una aldea y... vale. Veo que tenemos peña enemiga, muy bien. Esos son gules, que nunca me acuerdo qué son. Si sí, tenemos una poción para ellos, creo. Porque son rollo humanoides, ¿no? O sea, humanoides serían aquí, pero no podemos utilizarlo en la otra, vale. Constructos, ¿no? Bestias, dracóridos. Son como no muertos, ¿no? Realmente, estoy pensando. Tampoco nos suponga mucho problema, pero... espectros, malditos, relictos, ogroides... creo que son... creo que eran necrófagos más bien. Si mal no recuerdo. Que aquí ya todo está más nivelado, ¿eh? También esquiva mejor. Con lo cual exigen un mejor reflejo en general. Y ahí lo pienso.
Aquí no podré, no me dejará, ¿no? No sé. Ahora no puedo hacer eso, vale. Me vale con la información, gracias. Tenemos viaje rápido. Smells like solutions, reagents. Wonder what's cooking. A ver, guarda las espadas, Gerald. Porque aquí. Vale, aquí no vemos que veamos nada. Diagrama Faustino, muy bien. Ahí hay más enemigos. Hola. Vale. Hola. Ulo. Lento de reflejo soy. Vale. Claro, mi espada de bestias hace incineración también, porcentaje, o sea que. Vale. Con esto, muy bien. Vale. Sangre de Ghoul. La cuestión es, ahora me dejaréis meditar. ¡Ay! Mierda. O aún hay zona que no me dejáis. Si yo quiero meditar una hora, ya está. Que si ya tengo ya. Veía mi poción ahí que había gastado. Vale, estoy en el suelo, hay una marca roja que se ha quedado, no sé por qué. Vale. Qué guay. Smells of. They were cooking Fistech. Took most of the equipment, only left what was broken. Vale. Esto por un lado. Caca de pertenencia. True can be. Dangerous trade narcotics. Kluivert, amigo, mantén los ojos bien abiertos. Hay alguien que se ha interesado por tu trabajo. Van a hacerte una oferta que no puedas rechazar. Déjalo, si no cae todo un caballo en la cama. Yo que tú haría las maletas, me escondería en algún lugar bien lejos. En Cericania, por ejemplo. Firmado Roderick. Vale. Open window. Bootprint on the bed. Somebody was in a hurry. Open window. Vale, sí, sí, sí. Bootprint on the bed. Somebody was in a hurry. Vale, teniendo en cuenta entonces las pistas, pues. Vale, investimos alrededor de la cabaña. Footprints. Uneven. Vale. Ran through here. Y a ver, ponme correo y qué es lo que pasó, básicamente. Stopped here for a second, hid, then ran on. Vale. Muy bien. Hostia. Scar on his forehead. Must be Clivert. Bolt in the back. Went in deep, so a close range shot. From the village, what that direction looks like. Vale. Buscar alguna pista sobre el hombre que disparó minutos en sus contros sentidos de brujo. Ya, pero. Scar on his forehead. Must be Clivert. Bolt in the back. Went in deep, so a close range shot. The village, what that direction looks like. A ver, la espalda pinta todo recto, así que. Digo yo. Aquí. Crossbow bolt and footprints deep. Shooter must have been wearing heavy armor. Vale, y ahora sardinilla, no habrá sido tú, ¿no? Total. Footprints leading towards the hill. Someone's still there. Los rusos ahí. A ver, la cuestión es que si voy a caballo me perderé el rastro, porque yo soy pierdo el rastro. ¡Ah, genial! Anegados. Venga ahí, arde. Venga ahí. Bueno, me gusta que por fin los combates me supongan algo más de reto. Hombre, que más vida también, con lo cual. Tengo que buscar mejores armas, entiendo.
Como no morirme, por ejemplo, estaría muy bien. La mi armadura está jodida, ¿eh? Vale. Pues si la puta está jodida, obviamente se va a fastidiar todo. Así que la reparamos en un please. 4% es. Vale. Dejamos ya el máximo momento. Vale, ya tenemos rastros. Pues vamos a ir dejando por aquí, ya que vamos a empezar a desmadrarnos, supongo. Con lo cual, ya sabéis que podéis seguir la senda del brujo y dar botín de apoyo a la serie al canal. Vale, ya me he dejado todo. Sí. Y nos vemos después de cargar partida.